Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma, y donde te encuentres, bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior, también me encuentras así en Facebook y en Instagram, y en Telegram como Nieves Paz Interior. También te puedes sumar al grupo El Secreto Mejor Guardado de Facebook, donde también comparto otra información muy valiosa, pero lógicamente, si quieres información que no esté censurada y que esté libre, por Telegram, Nieves Paz Interior. Ahí me encuentras, bella alma. Gracias por suscribirte, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en todos los videos. Como sabes, estoy de gira y he tenido que dejar una serie de videos grabados para eh, poder seguir manteniéndote al tanto en toda la información que se está viniendo. Estamos en un cambio cuántico, en un gran salto, eh, dif pero por mucho que lo vamos a notar. Y para, para saber si lo estamos notando, seguramente energéticamente estás notando muchos cambios. Cuéntame, déjame escrito, qué es lo que estás notando en estos momentos con estos cambios de energía y de frecuencia, porque estamos liberando un viejo equipaje y hay mucho cansancio, hay mucha, de pronto cambios en. Eh, estoy como muy activa, muy energética y de pronto, boom, me entra el down. Pero que tengo que, que recostarme y todo. Bueno, esto es parte también de los síntomas que se están viviendo en estos momentos: ¿eh? mucha eh, tensión en la mandíbula, en los dientes, dolor de cabeza. Eh, es un momento, muchas personas están en un proceso de muchísima ansiedad, porque también están con muchísimo temor, con muchísimo miedo, eh, escuchando mucho ruido, muchas amenazas de todo lo que es. es está aconteciendo en el gran circo mundial que tan acostumbrados nos tiene a darnos siempre buenas noticias, como sabemos, ¿verdad? ¿Eh? Pues lógicamente todas esas eh, situaciones mantienen a las personas muy tensas, muy estresadas. Y muy, muy ansiosas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la noticia? ¿De qué se trata? Yo observo mucho en, en ese sentido a la gente que está contactándome como, como ¿qué, qué, me, ¿qué me vas a contar? ¿Qué me vas a decir? Ya viene esto, ya viene el otro. Y esto no provoca más que estar viviendo en el afuera, bellas almas. A mí me encanta que estés escuchando este video, a mí me encanta que estés alerta a todos mis videos y a toda la información, pero también es una parte de que si tú no escuchas videos que te, de alguna forma te nutran y te alimenten y siempre están tratando de mantenerte en cosas catastróficas y mantenerte en esa frecuencia, pues lógicamente esto te va a afectar a tu propia frecuencia vibracional. Estamos en un, en estos momentos recibiendo, durante todo el mes de febrero vamos a estar recibiendo una lluvia energética cósmica muy potente, muy, muy potente, donde va a haber flashazos cósmicos importantes y este cambio cuántico es justamente el cómo nuevas realidades, como nuevas líneas de tiempo, están ya sustituyendo al, al viejo modelo. Pero no solo al viejo modelo del planeta, sino al viejo yo, porque algo de mí se está muriendo para que yo renazca como este nuevo ser humano, en este renacer, en este volver al ser. Entonces, en este nuevo ser incorporamos nuevos sistemas, nuevos programas y lógicamente para que yo pueda instalar los nuevos programas, los nuevos códigos, la nueva información energética que está llegando y que está siendo implementada dentro de mí, tengo que tener espacio. Entonces tengo que dejar ir todo lo viejo para que realmente lo nuevo pueda darse a luz. Esto es sumamente importante para que estas partes de mí se integren en estos nuevos sistemas, en estos nuevos programas, en la Tierra, en el planeta. Y van a ir todo reemplazando a todo lo antiguo. ¿Cómo se logra esto de forma eh, armónica para que tú tengas mejores resultados desde la conciencia en presencia? Es decir, tú tomas conciencia cuando realmente te das cuenta y te cae el 20 de que eres una esencia divina, de que eres un ser divino encarnado. ¿Y cómo... Te das cuenta de que estás viviendo en conciencia cuando vives en presencia. En presencia es justamente en presente este regalo que se está viviendo en es darte cuenta de la esencia que tú eres en verdad y esa presencia tiene mucho que ver justamente con esa conciencia divina. ¿eh? En presencia, bella alma, en presencia y en conciencia. Este cambio lo tienes que dar desde la conexión con tu propia esencia divina. Es una conexión divina con tu parte sagrada que hay dentro de ti. Entonces, cuando tú conectas y pasas más tiempo en presencia, en conciencia, empiezas a estar en una frecuencia más elevada y el ego empieza a callarse. Entonces, lógicamente, eh, esto trae como consecuencia que también baja tu propia velocidad. Y al disminuir la velocidad, a, al irte alejando de todo este parloteo que tiene la loca de la casa permanentemente, eh, permite que todo lo que es eh, tóxico a tu alrededor se vaya cayendo, se vaya desmoronando permitiendo que, que tu cuerpo físico vaya incrementando su propia frecuencia vibracional y vaya levantando su vibración para expandirse. Y de esta forma aprender a escucharse, a escuchar al ser que te habita, que esa es tu verdadera esencia, y escuchar tu cuerpo sutil. Al principio te costará trabajo. Pero cuando tú empieces a reconectar con tu verdadera esencia y a pasar mayor tiempo en presencia, dejando un tras, atrás el pasado y dejando atrás el futuro, pues empezarás a mantenerte fluyendo con la vida y aprendiendo a ir en ese flujo en lo que tú sentir, en lo que tus corazonadas, tus presentimientos... Tu eh, corazón te va dictando. ¿Por qué? Porque aprenderás a escucharte. ¿eh? Es el arte de escuchar en tu silencio divino, a escucharte a ti mismo. Y entonces hay información que se estará codificando dentro de tu ADN que empezará a eh, sintonizarte completamente con la Wi-Fi del universo, como le digo yo. Entonces, sintonizar eh, significa que estamos eligiendo por nuestro libre albedrío eh, sintonizar con la fuente y salirnos del caos. O sea, elijo estar en presencia, elijo estar en conciencia, elijo estar en este momento de manera presente. Si yo estoy haciendo esto, si yo estoy haciendo este, este video y, y transmitiéndote esta información. No puedo estar pensando en mil cosas a la vez, tengo que estar con toda mi atención e intención aquí. Entonces cuando la gente dice, ¿qué es vivir en conciencia? Eso, atención e intención en lo que estoy haciendo en este momento, ¿eh? Porque la gente eh, duda, pero ¿cómo me dices que ponga la conciencia, pon toda tu atención e intención ahí, en ese punto, en ese momento, en esa situación? Que nada te distraiga, que no te vayas por las ramas, todo lo que eres, ¿eh? todo lo que haces, todo lo que estás haciendo, todo tu ser, ponlo en la mismo en la misma punto, en el mismo foco y en la misma atención y mantente ahí. Eso es sintonizar. Significa eso que estamos eligiendo por nuestro libre albedrío sintonizar con la frecuencia más elevada. Entonces, cuando tú te estás eh, focalizando en algo, en un pensamiento, en algo armónico, en la belleza, en observar el cielo, en los árboles, la naturaleza, y estás en presencia, ¿m? está justamente toda tu conciencia y toda tu atención e intención ahí. Eso es justamente donde toda tu energía, ¿eh? toda tu energía de tu ser, está ahí puesta en ese punto. Entonces, de esa forma, sintonizas con todo tu ser en algo que tú estás viviendo. Si tú le pones toda tu atención y toda tu intención a las noticias, a eso le estás entregando toda tu energía y todo tu poder. Entonces, el gran cambio cuántico en estos momentos es importante porque estamos pasando a otra línea de tiempo y estamos co-creando nuestra realidad. Entonces, enfocar nuestra propia energía desde la alegría de lo que le trae eh, paz y tranquilidad a tu ser y a tu alma, para eso es importantísimo porque así vamos a ganar claridad, foco, manifestación y vamos a navegar en esta realidad cuántica totalmente eh, holográfica, eh, pero que se va a materializar en la forma física de forma pronta y rápida, porque esta nueva energía que está ingresando y que está recodificando todo tu ADN, verdaderamente va a traer un, una gran apertura. Esta sintonización de la conciencia toma una presencia total, toma una distensión total para eh, traer toda la energía y conocimiento al, al punto cero, al punto neutral. Y mantenerlo aquí. Bueno, eso significa que obviamente cuando nuestro enfoque, nuestra atención, nuestra intención eh, está todo focalizado, estamos siendo presencia divina en acción. ¿Mm? Entonces, todo lo que esté ahí afuera, nada te va a afectar. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque si bien vienen tiempos muy convulsos, ¿eh? depende de ti cambiar tu propia frecuencia, tu propia vibración y acceder a otra línea de tiempo que ya está disponible. Obviamente, sí, hay que dejar morir lo viejo, hay que eliminar los viejos programas. Cuanto mayor limpieza hayas hecho de todos los viejos programas que están insertados en tu ADN y en tus células y que están ocupando un espacio bastante, bastante importante, pero que ya es un espacio que es obsoleto y que ahora lo que necesitas es ese espacio de nuevo para que lo nuevo entre, ¿eh? lógicamente empezarás a funcionar y a sintonizar algo que atraerá a tu vida bendiciones en cascada. Te lo puedo asegurar, bella alma. Empezarás a ver magia, empezarás a ver eh, que te conviertes en un ser con una alquimia impresionante donde todo se va transformando a tu paso. Entonces, este eh, verdaderamente sintonizar ¿eh? significa ir afinando tu instrumento, ir afinando tu, tu conciencia. Cuando yo hablo de afinar tu instrumento, es que todos tus cuerpos, así como si fuera cada uno de tus cuerpos una guitarra, el físico, el mental, el emocional, el etérico, el espiritual, como, como cada uno fuera una una cuerda de guitarra, tienen que templarse y sonar en la misma nota. ¿eh? No puede uno sonar en Do y otro en Re y otro en Mi, porque entonces eso va a sonar de locos lo que tú quieras transmitir. Es incoherencia lo que sale de tu boca, es incongruencia. Pero si tú quieres sintonizar, tienes que templar todos tus cuerpos, agarrar todos tus fragmentos, todos tus pedacitos y tratar de limpiar toda la basura que traes, que está desarmónica, toda esa densidad que traes contigo de pensamientos tóxicos, de juicios, de críticas, de, de emociones discordantes. Algunas personas eh, me producen mucha ternura cuando entran en el canal y, y a lo único que hacen comentario es a, a cosas para descalificar, criticar, eh, juzgar. Eh, todos son comentarios negativos, y a esas, y esas personas, además, dicen: Yo soy una persona muy consciente, claro, muy consciente, pero no muy consciente, ni no es lo mismo. ¿Eh? Tu conciencia pasa por lo que tú crees que es bueno y malo, y esta es tu interpretación del mundo, y tu interpretación del mundo es muy chiquitita. Perdóname, muy chiquitita porque somos millones y hay millones de interpretaciones. Entonces, cada uno quiere imponer la suya. Entonces, eso se llama conciencia, lo bueno y lo malo, lo negro y lo blanco, la tristeza y la alegría, todo dualidad. Eso es 3D. No tiene nada que ver con la conciencia. Esto es el ser humano racional la que usa la razón y su, y su propia lógica, que es el ego, para interpretar el mundo. Y no tiene nada que ver con la conciencia. Y hay que pasar al siguiente nivel evolutivo, que es la conciencia. Pasar del ser humano racional, ¿eh? lógico, mental, al ser humano consciente. Este es inconsciente. Este es consciente. No tienen nada que ver, bella alma. Entonces, cada vez que tu boca salen juicios y críticas, y te pones a descalificar a medio mundo: que si hace, que si no hace, que si dice, que si no dice, que si dijiste esto, que si no dijiste lo otro. La cantidad de juicios que emitimos, date cuenta que no estás, este. en realidad, los juicios no hablan del otro, en realidad hablan de ti y de quién eres en verdad. Y este es un gran cambio que para pasar al siguiente nivel evolutivo, cuánticamente necesitamos darnos cuenta de en dónde pasamos más tiempo de nuestra vida. Porque la mayor parte de la gente se la pasa descalificando, criticando, hablando mal del vecino, hablando mal de la de señora del pan, de la señora de las tortillas, de la señora de no sé qué, del vecino, de la otra, del otro, todo el tiempo. Y todo eso está... Fugando tu energía es como si fueras un balde de agua, ahora sí que una cubeta de agua, este, de esas grandotas, ¿eh? y estuviera llena de agujeros. Pues así estás tú, agujereada por todos lados, dejando que toda tu energía se vaya por diferentes partes. Y entonces luego te extrañará de que estés enferma, de que no se sé quede, de que te pasa esto, de que te pasa lo otro. Lo que das regresa a ti multiplicado. Y si tú estás enjuiciando y criticando y el mundo te parece tan horrible, es porque dentro de ti hay muchas cosas horribles, aunque no te gusta esto que te estoy diciendo. Entonces empieza a limpiar tu casa, porque el mundo te va a responder a la naturaleza de tu canción, de tu vibración. ¿Te acuerdas lo que te decía hace un momento de la guitarra, no? O sea, si tu cuerpo está templado y afinado, tu instrumento. Lo que va a llegar a tu mundo es prosperidad y abundancia infinita, aunque afuera el mundo esté colapsando. Aunque no lo creas, bella alma, así será. Porque muchas personas lo estamos viendo y viviendo. Y el mundo ese también está disponible para ti. Pero tú tienes que hacerte cargo. Yo no voy a venir a solucionarte tu vida, ni cualquiera de los entrevistados, ni Arlequín, ni Yauma, ni nadie. Cada uno de nosotros ha hecho su trabajo en forma personal y nos ha costado nuestras noches oscuras del alma y nuestras situaciones y adversidades dolorosas. Entonces es muy importante que para sintonizar tú seas consciente de lo que significa afinar tu conciencia para que des este salto vibratorio a una octava de frecuencia superior y empieces a estar más acallando al ego ¿eh? a partir de que estés en esta sintonía, en esta frecuencia. Entonces, nuestro propio físico empezará a estar menos denso, empezará a estar más sutil, tus células ¿eh? empezarán a girar más rápido, no tendrán ningún problema con las eyecciones solares y con las eh, eh, frecuencias Hertz, que ahora está entre 50 y 70 Hertz y ya no está en 10 o 12. ¿Por qué? Porque lógicamente también vas a pensar, tener buenos pensamientos, tener buenas emociones, vas a sentir y hablar en forma benevolente, agradecida, bendeciendo, amable, indulgente, y todo va a alcanzar la expresión más grandiosa de ti mismo. Entonces vas a ir eliminando todas estas creencias y todos estos patrones. Y todos estos formatos, pensamientos tóxicos que traes y que son percepciones muy chiquitas de lo que es el planeta en realidad y de lo que es el mundo. Porque lo que pasa en mi mundo no tiene nada que ver con lo que pasa en África, en Australia o en Rusia. ¿eh? Somos eh, percepciones completamente distintas, con principios, con ideas, con culturas, con formas, pensamiento y educación completamente diferentes. Y no por eso aquellos están mal y yo estoy bien. Tendremos que entonces aprender a respetar. Porque, ¿cómo queremos que vengan los extraterrestres si no somos capaces de respetarnos entre nosotros y estamos siempre tratando de que el otro es mejor, de que yo soy mejor que el otro o de imponer nuestra razón? Entonces, tenemos que aprender a escuchar y tenemos que aprender a ser más amables también con nosotros mismos porque de ahí viene el, el, la expansión de conciencia. Si yo no soy amoroso conmigo, si yo no estoy agradecido con todo lo que tengo, lo que soy, lo que llevo, con mi cuerpo, si no me gusto, si no me amo, no voy a hacerlo con el mundo. Entonces, muchas de las personas que también se las pasan juzgando y criticando es porque tampoco se aman, porque están siempre mirando afuera con envidia con enojo con coraje con rabia de que cualquier persona brille más que ellos y estos son situaciones que tú tienes que resolver dentro de ti entonces es muy importante en esta expansión de conciencia para mantener el la expansión hay que amarse amarse por encima de todo elegirse por encima de todo y estar profundamente conectado en cada momento en presencia porque el presente es un gran regalo divino y es momento de hacerse cargo. Entonces, darte cuenta de cómo estás viviendo, si estás viviendo desde una conciencia de unidad, donde también te das cuenta de que somos uno y de que yo tengo que hacer mi trabajo y el otro tiene que hacer su trabajo. No le tengo que decir a nadie qué hacer y nadie me tiene que decir a mí qué hacer. Y realmente yo tengo que entender también al otro porque en el otro... También estoy yo. En esa parte divina es donde somos uno. Y el otro trae todo su equipaje y todo su paquete de herramientas perfectamente listas para salir del paso igual que las traes tú. Nadie necesita decirte qué hacer. Necesitas aprender a escucharte, a escucharte y eso es hacia adentro pero quieres que alguien te lo resuelva y nadie te lo va a resolver. El trabajo es individual, el proceso evolutivo de ascensión es individual, cada quien tiene que hacer su trabajo y va a ser muy profunda la transformación para muchos y para algunos muy dolorosa, porque no han querido hacer su trabajo. Es muy curioso que cuando... Yo hablo de una llave mágica como la gratitud o como las bendiciones. Ahí la gente hace, ay, pero qué tontería, la gratitud, ¿no? En cambio, háblame de los marcianos, ¿no? O háblame de los arturianos, o háblame de los urma. Y yo me quedo diciendo, o sea, los elementales básicos para estar en este planeta la gente no los quiere. No los quiere. La gente quiere que le hables de la inmortalidad del cangrejo o de cualquier otra cosa que sean distractores. Entonces, ¿cómo quieres vivir en conciencia si estás permanentemente distraído? Si no estás presente, si no quieres que te den llaves en tu día a día, no quieres herramientas en tu día a día, lo que quieres es fantasías o cosas, o, o que te hablen de, de, de cosas terroríficas o terribles. Pues es eso estás anhelando con tanta vehemencia eso es lo que vas a atraer a tu vida ¿Mm? entonces tienes que darte cuenta qué es lo que estás vibrando qué es lo que estás tratando de encontrar ahí afuera nada está ahí afuera que no esté dentro de ti tu universo que es la verdad del uno universo la verdad del uno se encuentra dentro de ti bella alma toda la información que necesitas todos los recursos todo está consagrado dentro de ti en tu interno entonces empieza a experimentar el expresar la bondad la generosidad el amor la alegría tener conexiones profundas a nivel eh, del ser a nivel álmico con las personas ¿eh? y todo lo que entra en los aspectos humanos en el ego que no respetan la energía, que no respetan a las personas que van criticando. Si tú tienes estas situaciones, pues lógicamente tendrás que cuidar qué está saliendo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque en estos momentos se manifiesta todo súper rápido y conozco gente que están teniendo. Una vida maravillosa, como si estuvieran yendo en una resbaladilla o en un tobogán, cual niño fluyendo y, y de maravilla, y dicen: Mi vida es mágica. Y me dicen: es que desde que trabajo contigo, mi vida es mágica. Es que luego la gente no me cree, porque cuando sucede alguna situación, todo se me resuelve fácilmente. Y hay otra gente que insiste en creer y en crear caos en su propia vida. Entonces es muy importante que tú te des cuenta, si tú en tu vida las cosas no están fluyendo como tú quisieras, no busques afuera soluciones, busca dentro de ti qué estás dejando de hacer, qué no estás aplicando, qué cosas tienes que hacer para realmente tomar la sartén por el mango y empezar a liberar todos los programas. Te lo han dicho todos, todos los entrevistados que vienen a este canal te lo han dicho. Te lo ha dicho Yama, te lo ha dicho Arlequín, te lo ha dicho Carles, te lo ha dicho los tres guías, te lo han dicho todos. Te lo hemos dicho de mil maneras, en diferentes formas, con diferentes estilos. El trabajo es personal, la sesión es personal. No me subo al barco de los ascendidos ni de los despiertos y la voy en bola y ahí me llevan como uno más. No, no funciona así, Bellán. Entonces, todo el trabajo que hacemos todos los que queremos despertar conciencia es justamente para que tú vayas equipado de la mejor forma posible en este gran chupinazo cósmico que en algún momento va a llegar y que está mucho más cerca de lo que te imaginas. Y queremos que estés listo. Queremos que todos tus cuerpos estén en este ensamble, afinados y en este temple, acondicionados para dar este cambio cuántico que estamos ya viviendo. Las primeras partes ya las hemos vivido. Tuvimos desde diciembre un gran cambio, un, un gran proceso, hemos vivido energéticamente, hemos estado unos días como en, un, en una pequeña pausa este, en la última semana, pero viene un acelerón de forma importante todo febrero entonces es muy relevante que estés en esta situación la energía eh, sintiéndose y viviéndose en esta gran observador te va a llevar a que puedas observar tu propia historia desde la conciencia superior desde este plano supramental que realmente te lleve a ver todo como el gran bosque es como, como si fueras un dron donde puedas ver tu propia película y darte cuenta con sinceridad y con honestidad. ¿Qué necesito todavía resolver dentro de mí? ¿Qué situaciones o qué cosas o qué personas generan o disparan de mí coraje, rabia, ira? Es decir, emociones de baja vibración. Porque si yo me estoy moviendo con emociones de baja vibración muchas cosas no están resueltas en mi interno. ¿Mm? Entonces, es muy importante porque la profundidad de tu conexión dictará, ¿eh? de alguna manera, la profundidad de la experiencia que tengas por vivir. Entonces, la nueva tierra realmente es muy simple, no es nada complicada la nueva línea de tiempo, pero sí te empuja a ti a vivir desde el amor, desde la unidad, desde la cooperación, desde la alegría, la armonía, el bienestar, desde, desde estar en la benevolencia, desde estar en el amor en todo momento. Y el amor no tiene nada que ver con lo que tenemos idealizado en situaciones románticas o de relaciones, no, no tiene nada que ver. El amor es lo que eres en verdad, aunque aún no te hayas dado cuenta. Amor significa sin muerte, existencia eterna. Y eso es lo que eres en verdad. Y cuando empieza a fluir dentro de ti esa capacidad de amar, ese sentimiento tan profundo, todo se expande en tu vida. Yo nada más conecto con eso y bueno, me emociono. Así estoy yo de, 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 de sutil en los últimos tiempos. Porque de verdad, cuando conectas con, con esa parte es sentir a Dios es algo sublime es algo grandioso ¿Mm? entonces el ego no tiene nada que hacer ahí automáticamente se desmorona porque no entiende qué está pasando es un juego en el cual no participa y se hace chiquito entonces cuando tú pasas más tiempo eh, en esa conexión en esa asombro en esa admiración eh, cada vez te vas a sentir más en tu propio centro, bella alma, más en tu propia energía. Entonces es muy importante que, que seas consciente de este gran cambio. Ten un gran respeto también por eh, el proceso de cada persona. Cada persona está en su propio nivel y en su propio proceso evolutivo. Cada quien tiene un ritmo diferente. Y está perfecto. Pero no trates de empujarlo. No trates de empujar a los que te rodean. ¿Mm? Entonces, es un momento muy importante dentro de este cambio cuántico. Bien. No quiero hacer este video muy largo. Quiero, creo que hay muchísima información muy, muy valiosa que será importantísimo si tú... Eh, te das cuenta de este proceso. Y seguiré hablando de todo este gran cambio y de todo lo que se viene y de todo lo que hay que trabajar en próximas emisiones. Gracias, bellas almas. Nos vemos pronto. Te mando un abrazo de mi corazón al tuyo y ya te estaré contactando desde cualquier parte en la gira cómo nos está yendo. Un abrazo de mi corazón al tuyo. Nos amo. Bendiciones.